Bueno, mi nombre es Itzio Barberena, el seudónimo es Kit G. Soy arquitecto y pintor principalmente. Bueno, el primer acercamiento creo que fue desde niño. Mi madre trabajaba en la Secretaría de Educación Pública en el centro. Entonces, desde niño tuve el referente de estos murales de Diego Rivera, pues digamos como parque de juego. Entonces, siempre hubo como esa, pues esas ganas, ¿no? De conocer esa escala, de conocer más ese lenguaje, de acercarse a eso que causaba en ese momento pues una gran controversia, ¿no? Para mí ver figuras pintadas en esa escala, tendría yo como 5 años, pero todavía se recuerda, ¿no? El olor, el color, la atmósfera de la piedra, del mural, ¿no? De los claroscuros. Entonces, yo creo que ese fue mi primer acercamiento. Yo me llamo Sonia Graciela Gómez Márquez. Soy estudiante de Artes Visuales y Gestión Cultural. En este momento estoy formándome como artista y preparándome. Entonces, eso es lo que estoy haciendo por el momento. Bueno, el arte urbano y la forma en la que yo tuve un acercamiento con él seguramente no fue consciente, porque entendemos al arte urbano cotidianamente como el graffiti, pero el arte urbano no termina siendo un graffiti, se vuelve un mural o la danza que ves tú en el centro, las personas que hacen performance. Yo recuerdo que desde pequeña a mí me llamaba mucho la atención estar en mi carro, llegar a un alto y ver a una persona sacar fuego por la boca o gente que baila de repente, ¿no? Entonces creo que eso lo tengo muy marcado en mi memoria y fue la forma en la que yo comencé a ver el arte urbano. Mi nombre como luchador y escritor de graffiti es Struendo. Mis crews son HSNK y Hardest. Soy luchador profesional, diseñador gráfico y bicimensajero. Yo a los 8 años más o menos fui con mi familia a vivir a la colonia Arenal por el metro Pantitlán. Y ahí creo que fue la primera cuna del graffiti en la Ciudad de México. Ya empezaba a ver graffitis de York, de Noise, Akuma, Clipe, Obse, Beach. Y me llamaba mucho la atención. Realmente era impactante ver paredes pintadas y era graffiti no estético. O sea, yo creo que eran las primeras tendencias de graffiti que habían llegado a la Ciudad de México. Y calculo que por el 98 vi el primer sticker en mi vida y fue de York. Un pescado que tiene un tag en medio que pues es un icono del graffiti. Entonces me atrapó totalmente y a la par estaba en mi gusto por la lucha libre. Entonces tengo la oportunidad de comenzar a entrenar en el año 99 y pues me dedico completamente a la lucha libre, pero no dejaba de ver la evolución de graffiti que había en las calles, incluso de stickers, porque antes los stickers no había stickers como pintados como ahora, no se usaba la serigrafía, todo era una firma sobre un adhesivo y así los pegaban directamente. Hola, soy Dark Romanticism y soy hacker y me dedico a promover cultura y toda parte de la street art en la Ciudad de México y donde se pueda, ¿no? En la parte del mundo. Uno de mis primos estudió diseño gráfico. Cuando yo tenía 12, 13 años, era muy fácil llegar a estos recursos gráficos. Entonces, desde ahí tuve como ya el acercamiento a toda la parte de la gráfica. Y me gustaba mucho trabajar ya en el tema del stencil y la forma mucho más sencilla de expresarse con los utensilios que tenía cerca y pues después ya con la computadora, ¿no? Entonces me fue muy sencillo pasar ya del arte al tema de la computadora y empezar a evolucionar. Yo estaba en la preparatoria y creo que ahí fue como lo que cimbró bastante fuerte, ¿no? Una cosquilla, una necesidad, ¿no? De acoplarse, de apegarse, de acercarse a otro tipo de vocabulario que era mucho más jovial o mucho más cercano a mi generación. Yo creo que eso fue lo que más ha marcado para mí, ese acercamiento. Y bueno, para mí los libros, revisarlo en la biblioteca era también algo que siempre hacía, ¿no? Si las 4 o 5 veces que me fui de pinta en la secundaria era para meterme en una biblioteca todo el día, ¿no? Entonces sí recuerdo como ese approach muy fuerte de libros, de imágenes, de una lluvia
bastante fuerte, ¿no? En imágenes. Yo crecí en el estado. Comúnmente me movía para la ciudad y siempre había un claro recuerdo en el que yo pasaba de un lugar a otro, cuando la ciudad se convertía colorida o más dinámica. Llegar al centro, llegar a la ciudad y ver color por todas partes. Y bueno, no se diga, ha ido creciendo y creciendo poco a poco y el color se ha ido extendiendo. El graffiti, los tags ya están por todas partes. Y en esa misma etapa evolutiva de mi personaje como luchador, comienzo a ver también la evolución de un graffiti del que yo me quedé en el 99 al 2004, cuando ya hay carteles en la calle, cuando ya hay stickers, cuando realmente pues, un movimiento comienza a apropiarse de la ciudad. Creo que el primero que llamó mi atención totalmente fue el apagador, tal cual un apagador de casa, y verlo en un semáforo llamó totalmente mi atención. Ha habido grandes exponentes, está Tuel, está UNE, está Step. Creo que ha habido gente que de verdad ha llamado mucho mi atención en el street art como en el graffiti y son representativos para que yo también, de cierta forma, haya ingresado a este mundo. Empecé a darme cuenta que en galerías esto ya tenía mucha función, no nada más era que estuviera en la calle. De pronto ya empecé a ver en galerías que stencils, stickers se vendían y que tenían ya esta gráfica. Entonces de pronto empecé ya a identificar y querer trabajar ya de esta manera en esta parte del país, ¿no? Estuve trabajando muy de la mano con los exponentes o con los exponentes más populares que empezaron a trabajar ya estas técnicas en Estados Unidos y en Tijuana. Y de ahí empecé ya a desarrollar y a platicar con ellos y a imitar ese tipo de técnicas de este lado, ¿no? Empecé a buscar la relación y empezar a hacer exposiciones, definiciones y traer el material para que ellos puedan empezar ya a exponer de una manera mucho más profesional. Siempre tienes un estigma, como que el graffiti es de calle, es malo, y que toda la gente que hace graffiti tiene pues una vida difícil o se pasa toda su vida rompiendo las reglas. Pero cuando comienzas a ser observador te das cuenta que es todo un deporte, que hay gente que arriesga su vida y lo hace y se divierte y le late el corazón muy, muy fuerte cuando lo hace. Entonces vas entendiendo ciertas cosas cuando vas creciendo, vas entendiendo ciertas cosas cuando vas estudiando arte. Yo no lo he calificado tanto como street art, como graffiti. Creo que para mí es lo mismo, ¿no? Yo creo que somos escritores. No importa si un día es con un aerosol o un día es con un adhesivo. La primera noche que salí a pegar stickers porque fui con mis amigos a comprar mi marco, a comprar mis tintas. Imprimimos, dejamos secar una hora, recortamos y esa misma noche salimos a pegar. Ellos me dieron la bienvenida al crew, al MDK. Y yo no entendía muy bien. O sea, yo quería hacer stickers. Decidí hacer un luchador, obviamente, por la pasión que tengo y que es mi trabajo. Y no tenía muy claro qué era lo que pasaba. Solo me gustaba verlos en la calle. Y era como chistoso, pero también había dos o tres personas que dicen, oye, ¿qué es eso? ¿Qué significa el luchador? No, pues, o sea, prácticamente me gusta la lucha y me gusta pegarlos. Oye, están bien padres, traes uno. Entonces, así era como yo fui entendiendo que dejaba el mensaje, ¿no? El mensaje era luchar. El mensaje era que se puede. A partir del 2009, que Struendo también te digo que se evoluciona, que ya no se puede detener esta fusión de luchador-graffiti, también el street art comienza a crecer mucho en México. En el 2009 dejamos de ser los vándalos para ser los artistas. O sea, ya era más aceptado ver el street art en la calle. Entonces, de 10 personas, que 8 te decían vándalo, ahora al revés. A 8 les gustaba y 2 te decían vándalo. Bueno, yo creo que la comunidad que pinta en la calle es muy característica y creo que sí tiene un punto y aparte de cualquier otra que o es pintora, escultora o etcétera, ¿no? Los lazos se construyen desde otro lugar, ¿no? Se construyen, se hermanan, se protegen. En ese momento era casi encontrarte otro loco igual que tú que hacía eso. Entonces, casi era un secreto a voces, ¿no? El que pudieses conocer a alguien que hacía lo mismo que tú. Entonces, por ser menos, por no ser bien vistos o lo que sea, se cobijaban, nos cobijábamos. Ahí es donde se empezó a armar esa comunidad. Vas conociendo gente, vas conociendo proyectos inmensos, grandes, y nunca se acaba. Y es lo bueno de estar moviéndote y de
generar, pues, amistades. En la calle estás expuesto a clima, es expuesto a la gente, a la cotidianidad, al ruido. Estar constantemente en un lugar que cambia, que la gente pasa, que la gente se mueve por ahí. Creo que justamente por eso la gente que hace arte urbano tiene mucho jugo de dónde sacar, porque entienden una diversidad, una cultura extendida de todo lo que es la ciudad, el país. Ven el mundo con otros ojos, se mueven con otro tiempo. Nuestros materiales no tienen que ver con los clásicos de un muralismo, ¿no? Donde se maneja el temple, donde se manejan técnicas que son para durar los años, ¿no? Estos son ejercicios volátiles, son ejercicios que también entendíamos nosotros que hoy trabajamos y nos olvidamos de eso, no lo íbamos a volver a ver. Solo nos llevábamos el registro fotográfico y posiblemente mañana ya no existía. También hay un compromiso hacia el desapego absoluto, en donde no nos interesaba muchísimo, o hace 20 años no nos interesaba nada, ¿no? Que se conservara, que la gente hablara, que nada. Es más, nuestro vocabulario era un vocabulario cerrado para solamente comunicarnos entre los que lo hacíamos, ¿no? Poco a poco lo fuimos abriendo, nosotros mismos, por decisión propia. Pero, vaya, creo que estas son las cosas que construyen a mi generación y las que yo puedo decir que nos han construido a nosotros hoy día para entender otros procesos, ¿no? Fuera del muro. Creo que hay varias condiciones que no le permiten al artista urbano crecer o evolucionar. Creo que el primero y el más fuerte, una es no creer en su talento, en malbaratarlo y no quererlo ceder porque está muy barato o porque no lo quiero hacer o me da pena. Y el segundo, creo que es el que más nos hace daño a todos, es no querer ver evolucionar a los demás artistas. El de no creértela, puedes trabajarlo, puedes evolucionar con él. Y puedes empezar a definir nuevas tareas. Pero el de odio es el que más nos marca, ¿no? O sea, el entender el contexto de esta batalla como si voy a ir a pelear, si voy a, te voy a destruir. Y más allá de hoy, es una competencia, vamos a crecer todos, ¿no? Es una comunidad. Y esto no lo veo en otros países. En otros países sí hay un colectivo, hay una comunidad y empiezan a evolucionar. Les gusta, portamos cosas que de pronto es el talento o compramos o abonamos. Para mí, cuando comencé a tener un acercamiento al arte urbano, ya había muchas mujeres que ya estaban ejerciendo o expresándose de esta forma. Como en todas las situaciones, siempre la mujer llega después, ¿no? La mujer es considerada después. Y el arte urbano no es la excepción, ¿no? Siempre entrar a un ámbito callejero, principalmente, es el caso del arte urbano, para la mujer es como, no, cautela. Es zona ruda, es zona de hombres. Entonces, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosas es que tenemos gran presencia en el arte urbano, una voz muy enorme, las mujeres se están moviendo. El arte no es para hombres, el arte no es para mujeres, el arte es para el ser, es para la sensibilidad. El arte urbano es, aparte de esa sensibilidad, la libertad, la expresión, el grito de la gente para la gente, del pueblo. Es importante que haya esta apertura de las voces, la diversidad de las voces. También las generaciones van cambiando muchísimo. Mi generación estuvo mucho más, hasta cierto punto, hermética, pero con una generación nueva creo que también ha sido muy distinta porque crecieron con otras perspectivas, otras herramientas, otras motivantes. Ya hay otro vocabulario, ya hay otro tipo de experiencias y también jóvenes que están trabajando hoy en la calle con 3 años de experiencia y se ve un trabajo mucho más evolucionado que gente que a lo mejor llevamos 20 años. En un momento de mi vida yo dejé de hacer nada más luchadores y comencé a crear un mensaje en las calles, que hasta hoy es la idea principal, que cada sticker no sea un acto vandálico, sea un acto de mensaje.
Uno de ellos, y yo creo que uno de los más representativos, es el de No es buena suerte es aferrarte, el cual diseñé en el 2011, y hasta la fecha, pues yo creo que es uno de los clásicos del street art en México. Entonces entendí que no nada más es hacer un sticker, que tienes la responsabilidad de que hay mucha gente que afuera que cree en lo que haces. Ahora ya tener pues mi familia, mi esposa, mi hija también, pues me dan ese compromiso para poder representar en la calle. Y creo que eso es lo que yo veo ahora con la gente. La gente ya nada más ve un sticker pegado, un bump pintado. También ven una persona que se ha aferrado, que le ha chingado, porque sabe que se puede llegar alto, y es lo que yo quiero dejar en los muros. Creo que la gente ha visto en mí un ejemplo, un mensaje, y eso es lo que quiero seguir haciendo en las calles. Encontré en arquitectura un gran aliciente que realmente me volvió a inyectar ganas de trabajar de otra forma, de llevar lo que estaba dibujando en el plano, dibujando en el sketch, en arquitectura, llevarlo eso al muro, ¿no? Ahí sí es donde me dio una gran curiosidad cómo se podía ver ese manejo de representación en el plano, en el muro. Entonces, ahí es donde realmente sí se empezó a construir ya otro tipo de referente, ¿no? Para mí. Ha sido como ya un trabajo ahora de 14 años, digamos, en esa línea, y que poco a poco se ha dado marcha, ¿no? La experiencia ha sido la que también ha dado como nuevos entenderes, ¿no? Subir la escala. Ahorita los más altos estamos trabajando en 89 metros de alto por 10. Entonces son formatos ya también con otra relación de los que comenzamos, ¿no? Tengo una voz dentro de este círculo en la ciudad. Tengo que aprovecharlo, ¿no? Tengo que hablar sobre la problemática social que estoy viviendo. Las mujeres que están siendo acosadas. No sé, no puedo encargarme de hablar con cada una de las personas a decirle, esta es tu realidad, pero sí puedo pintar un mural. Hablar con la cotidianidad de todas las personas. Un día pasan y hay un muro en blanco, y al otro día hay toda una ejemplificación de una problemática social. Ves la imagen y te queda el recuerdo, y tal vez todo el día estás pensando y pensando y pensando. Claro, es algo que vivo. Claro, yo he pasado por esto. Claro, yo he visto a esta gente moverse conmigo en la ciudad. Entonces es una voz muy libre, muy grande. Siempre ha sido como una constante que haya una línea de educación y que podamos también transmitir por medio del sticker, por medio del graffiti, por medio del mural, toda esta educación, ¿no? Esta lógica pedagógica, porque no es nada más ahorita con los jóvenes. Dejar un poco el tema de lo que es ilegal, que sepan que pueden reflejar su imagen, su sentimiento en este tema. Hace 20 años, ¿no? No había nada. Es más, si tú en tu familia se enteraban que lo hacías, eras la oveja negra absoluta. Hoy día, si una camarada, un camarada, hombre, mujer, en su familia dice, mamá, pinto murales, es bien visto, ¿no? Está padre, es como buena onda. Haces arte, te vas a morir de hambre. Vinieron a rayarme el zaguán. Fue un drogadicto. Y es como, no necesariamente, no. Hay contadores drogadictos, ¿ok? Todo el mundo es diverso y encuentras gente de cualquier tipo. Hay gente buena en el arte, hay gente mala en el arte. Hay gente buena en el arte urbano, hay gente mala en el arte urbano. O sea, hay que entender que siempre es una expresión artística, y normalmente la gente no entiende eso. Piensa que como no está en un museo, no es arte. Y ahí hay un gran problema, porque hay una intención, hay una sensibilidad, hay todo un movimiento creativo y racional. Hay que dejar que la calle tome voz, que la gente se pueda expresar. Creo que podemos lograr hacer de nuevo grandes expositores como en los años 20, ahora con esta nueva ola de muralismo. Siempre y cuando respetemos, seamos disciplinados y definamos muy bien ya la práctica. Creo que hay grandes exponentes que pueden empezar a despegar. Y dejándonos también de clichés y de cosas por las cuales nos identifican en otros países, ¿no? Como
Día de Muertos, la calavera, el sombrero. Creo que tenemos muchos temas y mucha gráfica que podemos empezar a expresar por medio del muralismo y considero que podemos ser grandes exponentes, sin duda. No estudié diseño gráfico, no hice la carrera de diseño gráfico por enfocarme al 100% en mi carrera como luchador profesional. Nunca es tarde, yo tengo 35 años y el año pasado terminé el último curso en diseño gráfico, entonces ya tenía yo conocimiento. Entonces esto es un ejemplo de cierta forma de que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Pues yo creo que cualquier joven con la hiperactividad y la cantidad de referencias, conocimiento y herramientas que tenemos ahora, pues yo lo veo. O sea, yo me doy cuenta, en las calles hay chicos de 20 años que están pegando stickers, que sus diseños son increíbles. O sea, que ya se ve que antes de poner el sticker ya agarraron el Illustrator y lo manejaron de pie a pa. Entonces creo que los jóvenes tienen esta oportunidad. Hoy en día se tienen las herramientas, se tienen las influencias y creo que se puede definitivo poder vivir de lo que les gusta hacer. ¿Cómo pueden llevar de un dibujo en la libreta, expresarlo a un muro, a un sticker, a un stencil? Creo que de cada temperamento de cada quien dependerá cómo y dónde hacerlo. Pero la idea principal es que no dejen de intentar. En la calle tenemos referencias para aventar para atrás. O sea, en la calle el graffiti está pero como burbujas, ¿no? Entonces, no se trata precisamente de que tengas que copiar de uno, pero las referencias son importantísimas para poder generar una identidad. Yo, cuando trabajo en proyectos que tengo trabajo para compartir, pues siempre invito a gente y trato que siempre la gente que me ayuda también pinte en la calle murales, ¿no? Ya sea hombre o mujer. Me gusta mucho como la gente que es interesada en mi trabajo o que tiene cierta atracción, poderlo involucrar en cómo yo trabajo, en las maneras de cómo yo trabajo, ¿no? En la metodología que yo utilizo. Desde ese lugar creo que sí comparto mucho con otra generación que no es propiamente la mía. Hay veces que también se te acercan gente más joven y sí hace preguntas, tiene dudas. Hay imágenes que se le hacen muy, muy dudosas, ¿no? Les causa mucha duda, mucha incertidumbre. Entonces esa generación también es muy curiosa, ¿no? Y te pregunta y te cuestiona y te dice, ¿pero tú por qué haces eso?, ¿no? Con ellos también se tiene otro tipo de plática. En esta vida tú te tienes que atrever. Tienes que vivirlo, porque si no lo vives, si no pasas el cuaderno al muro, no puedes decir que te gusta o no. No puedes sentir las emociones que sienten las personas que lo hacen. Cómo les palpita el corazón, cómo ves ya por fin terminado el mural y dices, ya aquí mi trabajo lo logré, ¿no? Entonces, definitivamente atreverse a hacerlo, nunca pierdes nada en intentar algo que definitivamente te va a ayudar a crecer. Porque crecí en un barrio de una banquetera, un buen escenario. Porque crecí en un barrio donde la pobreza era nuestro vestuario. Porque crecí en un barrio donde una pelota decidía el honor y las pagaba quien fallaba el gol. Como si nunca te hubieras caído, responde como si nunca te hubieran golpeado.